hablar de los intereses de una niña de 6 años. Mi programa favorito era Clifford, The Big Red Dog. Y mi libro favorito era Jenny B. Jones. No sabía multiplicar y tenía dientes de leche. Todos podemos estar de acuerdo en que una persona tan inocente no debería estar sexualmente activa, pero lo estaba. Sin mi conocimiento ni consentimiento, tenía mi primera experiencia sexual en edad de jardín escolar y me unía a la numerosa estadística de víctimas de abuso sexual. Lo único que puedo pensar es cómo este hombre con tantas credenciales era un monstruo que me dejó con más dolor y cicatrices que las que tenía al entrar a su oficina. For years, Mr. Nassar convinced me. Por años, Nassar me convenció que él era la única persona que me podría ayudar a recuperarme de mis heridas. Para mí, él era como un escudo nítido y brilloso, pero finalmente ese brillo me cegó del abuso. Él traicionó mi confianza para aprovecharse de mi juventud y me abusó sexualmente cientos de veces. Hundreds of times. No. Una por una, día tras día, ofrecían su testimonio las víctimas del ex médico del equipo olímpico de Estados Unidos, acusado de abusar sexualmente de 7 niñas gimnastas. Las jóvenes explican que a pesar de los años, la huella del abuso las persigue. Irene Seltzer, psicóloga, nos acompaña. Irene, ¿la huella del abuso no se va a pesar del tiempo? No se va nunca a pesar del tiempo. Y esa es la tragedia de un abuso de este tipo. Puede la persona disociarse, en cuyo caso tampoco se ¿Qué va. ¿Qué es disociarse? Disociarse. Distanciarse del tema, de la noción. Y hacer como que no existe, pero siempre se paga un precio por eso. O sea, uno puede hacer como que, por supuesto, esto no es algo consciente, claro, claro. No es algo consciente, pero... Pero la manifestación está. Malas notas en el colegio, rebeldía, mala relación, etc. Exactamente. Ahora, ¿se puede recuperar un niño? Estamos hablando de niños, ¿no? Cuando el abuso sucede en el contexto de la inocencia de un niño, porque vamos a ser claros, no sé si es la palabra abuso, pero la conducta sexual inapropiada con un niño debe ser más común de lo que creemos. Es más común de lo que creemos y además sucede en distintos ámbitos, como ya sabemos que surgió hace unos años, la iglesia es uno, en lugares de poder, en la educación, exactamente, incluso desgraciadamente en las familias también. Claro. Ahora, ¿es en el contexto de la infancia, complica la historia o facilita para que el individuo tenga una vida más normal de adulto? Depende de cómo haya sido la situación, depende si el abuso fue por mucho tiempo, depende si hubo agresión durante el abuso y depende muchísimo también de si cuando el niño o la niña han contado de este abuso, si les han creído. Uno de los factores más importantes en el tema de la sanación es que las familias, que las personas que realmente están a cargo de este niño, le puedan creer y puedan ser no solo testigos de lo que pasó, sino también una fuerza que está detrás del niño y que lo apoya. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una ayuda en general para la comunidad, ¿no? Ya que contamos con el aval de un psicólogo aquí en el set, ¿qué se le debería decir a un padre, a una madre, a un tío, etcétera, etcétera, a una persona cercana a un niño para que pueda crear un ámbito de confianza para que el niño manifieste algo que fue raro? O por otro lado, ¿cuán alerta se debe estar para prestar atención a señales que indiquen que algo pasó y que tal vez el niño no puede expresar? Bueno, alerta hay que estar absolutamente todo el tiempo. Hay que ver si el niño, cuando viene del colegio o del médico o de la actividad que fuere, si come, si juega, si se va a su habitación y se encierra. Es decir, algo fuera de lo normal. Algo fuera de lo normal, exactamente. Con quién juega, hay que también mirar cómo juega el niño y si juega con los juguetes que jugaba antes o si está jugando un juego que uno dice, esto acá no me suena, acá hay algo raro. Es decir, la madre, el padre puede tener esa intuición que les dice, acá algo sucedió y empezar a indagar, ¿no? Exactamente. Y lo que hay que decirle al niño es que tu cuerpo es tuyo y nada más que tuyo. Ni siquiera de mamá
y de papá es tuyo. Lo que esto significa es que nadie te puede tocar ni pedirte que hagas cosas con esa persona, sea quien fuere, ni siquiera mamá y papá. Si no te gusta, si sentís algo extraño, es que no está bien. Es que no está bien. Ese creo que es la recomendación más importante. Si algo lo sentís extraño, no está bien. No está bien. Y decíleselo a mamá o a papá, que siempre, siempre, siempre te vamos a creer. Si algo suena adentro tuyo, que no te gusta, que está fuera de foco, si algo te suena raro, se lo decís a mamá y a papá. ¿Qué tema, no? Es un temazo. Un temazo complicado porque además deja secuelas de por vida. Yo veía recién a estas chicas y pensaba, ¿cómo habrá cambiado la vida de ellas a partir de ese momento? Y además, tal vez ese encuentro con la soledad y el recuerdo constante de una situación traumática. Sí, ¿no? A mí me parte el corazón porque justamente lo que genera es trauma. Y el trauma es algo como que vive en el inconsciente y a menos que se haga un trabajo muy fuerte y muy intencional, queda ahí como alojado y las consecuencias son físicas, mentales, emocionales, sociales. No queda un espacio de la persona que en su momento decíamos víctima y ahora decimos sobreviviente. No queda un espacio de esta persona sin ser tocado por algo que fue un abuso. Es que lo puede dañar además en sus relaciones sexuales, en sus relaciones sentimentales, en su relación como padre, madre con sus hijos, en su relación profesional con sus amigos. Totalmente, es de por vida. O sea, es algo que no se va, que uno puede aprender a lidiar y puede vivir, digamos, y tener una muy buena vida, pero hay un agregado de que va a tener que hacer un trabajo fuertísimo para poder sentir, yo no soy culpable, primero de todo. Yo no soy culpable y mi cuerpo es igual de válido e igual de sacrosanto, por decirte un término. No estoy arruinado para siempre. Íntegro, esa es la palabra. Gracias, Irene. Gracias. Es el pensamiento para el fin de semana. Irene Seltzer es psicóloga y nos acompaña periódicamente en CNN Español para hablar de estos temas. Vamos a la pausa ahora. Al regresar, charlamos con los protagonistas de la película...